Pruebas rápidas para el VIH y la sífilis. Interpretación de resultados. La muestra del paciente migra a través de la membrana que tiene fijados los antígenos de VIH o treponema pallidum, según sea el caso. Si los antígenos están presentes en la muestra, se formará un complejo antígeno-anticuerpo. Esta unión se manifiesta por la aparición de una línea visible en la zona de la membrana correspondiente a la región de la prueba. En caso de no estar presentes los anticuerpos, no se observará ninguna línea. No debe aparecer ninguna línea en el sitio de los resultados o del control antes de aplicar la muestra. La línea de control es para asegurar que el procedimiento se ha realizado correctamente. Solo demuestra que los reactivos son funcionales y que ha sido colocada la muestra. Lectura de los resultados. Resultados de las pruebas rápidas de sífilis. Se reporta como prueba treponémica positiva o negativa. En caso de un resultado positivo en la prueba treponémica, se debe iniciar tratamiento y realizar seguimientos posteriores con pruebas no treponémicas. Resultados de las pruebas rápidas para el VIH. Se reportan como pruebas de tamizaje reactivas o no reactivas para VIH. Pasos a seguir ante un resultado de una prueba rápida no reactivo para VIH. El paciente debe recibir asesoría postprueba y en esta asesoría hacer énfasis en los mecanismos de protección, como el uso consistente y correcto del condón para evitar que la persona se exponga posteriormente, o fomentar medidas de reducción del daño como el uso de jeringas estériles en el caso de los usuarios de drogas por vía inyectada. Además, es fundamental resaltar que una sola prueba negativa no descarta la infección. Ante una prueba inicial no reactiva para VIH, siempre se requiere repetirla 3 meses después para descartar un posible periodo de ventana. El periodo de ventana es el tiempo que tarda el cuerpo de la persona en producir los suficientes anticuerpos después de una exposición de riesgo para que la prueba resulte reactiva. Es en promedio 3 meses. Pasos a seguir ante el resultado de una prueba rápida, reactiva para VIH. Se debe realizar una segunda prueba para confirmar el diagnóstico de infección por el VIH. La segunda muestra para la confirmación del diagnóstico podrá recolectarse inmediatamente, si se cuenta con las condiciones adecuadas para la conservación, almacenamiento y remisión al laboratorio de la misma. De lo contrario, el paciente debe ser remitido a su prestadora de salud para continuar con su proceso diagnóstico. Actualmente, la evidencia médica muestra que el diagnóstico del VIH se puede hacer solo con 2 pruebas, siempre y cuando se cumplan con los siguientes requisitos. Las pruebas que se utilicen han de ser de diferente plataforma tecnológica. Las pruebas que se usen deben tener como mínimo 99,5% de sensibilidad y especificidad. En todo el proceso diagnóstico deben haber 2 muestras de sangre diferentes. En nuestro país, la segunda prueba siempre habrá de realizarse en un laboratorio clínico. En casos de discordancia entre los resultados de la primera y la segunda prueba, se debe realizar una tercera prueba de desempate también en el laboratorio clínico, según los algoritmos diagnósticos del Ministerio de Salud y Protección Social. ¿Qué es un tamizaje inválido? Inválido quiere decir que no se evidencia la línea control después de haber realizado la prueba. Este resultado nunca se reporta y se debe practicar nuevamente la prueba con un nuevo dispositivo. Pasos a seguir ante un resultado de tamizaje inválido. Algunas de las situaciones que con más frecuencia ocasionan resultados inválidos son: la prueba está vencida, reactivos contaminados, no se utiliza el volumen de muestra requerido, no se realiza la prueba con los tiempos estipulados por el fabricante, no se utiliza la solución diluyente apropiada, no se leen los resultados en el tiempo estipulado por el fabricante. Las pruebas se realizan sobre superficies desniveladas. Las pruebas no se almacenan en las condiciones adecuadas, temperatura y humedad.
pruebas rápidas para el VIH y la sífilis. Interpretación de resultados.